María Jesús Ruiz. Maldita sea la hora en la que conocí a Gil Silvado. María Jesús Ruiz, 35 años, ha puesto rumbo a España para acudir a declarar en el juicio que tiene pendiente con José María Gil Silvado, 65, por presuntos malos tratos. La modelo ya avisó a los responsables de Supervivientes de esta cita judicial, un requerimiento que el abogado de la ex Miss España trató de aplazar por todos los medios. La concursante ha tenido que despedirse de sus compañeros en Honduras para cumplir con la justicia española. Aún así, María Jesús volverá a la isla y aquí estará durante estos días en las mismas condiciones que sus compañeros, como afirmó Sandra Barneda, 42, en Conexión Honduras. La modelo solo podrá estar en contacto con su abogado y tendrá las mismas limitaciones en el tema de la comida que sus compañeros. Un adiós a la isla que llenó de rabia a María Jesús, vaya mierda de tío que siempre me está amargando la vida. Maldita sea la hora en la que lo conocí. Además añadió, si no hubiese conocido nunca a esa persona, qué feliz sería. He cometido errores en mi vida, pero nunca he hecho daño a nadie, solo a mí misma con mis errores. Un discurso en el que intentó advertir a Romina, 23, ten cuidado que eres muy joven. De lo único que te tienes que cuidar en la vida es de los hombres. Los hombres o te elevan y te dan la posición que te mereces o te hunden. Yo ahora tengo uno que se llama Julio Alberto Ruz Moreno y lo da todo por mí y yo todo por él. Una versión de los hechos que llama la atención después de sus declaraciones en Sábado Deluxe de hace unos meses. Me inventé que José María es un maltratador psicológico, fui muy mala. Y es que las idas y venidas de María Jesús Ruiz han sido una constante en su vida.